Bienvenidos a una edición más de Fotogramos. El cine español ha entrado por fin en el mundo de los récords tras el rodaje de El Peseta, la película más barata de la historia del cine. Este remake español de Taxi Driver sin duda dará mucho que hablar esta temporada. Vamos a ver un tráiler. En una ciudad llena de mierda, habitada por delincuentes, políticos y tertulianos, un hombre repudiado, un sociópata marginado y antihigiénico, se pregunta si habrá alguien con los suficientes huevos para limpiarla. Ahora tiene la respuesta, y nadie podrá pararlo. El Peseta, una película de Eustaquio García. Hoy tenemos con nosotros al director del Peseta, Eustaquio García. Buenas noches, Eustaquio. Buenas noches, Guillermo. Estarás contento, ¿no?, tras este éxito. Sí. Me han dicho que incluso ya te llaman el Scorsese de Leganés. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, te estás confundiendo, oye. A mí me llaman el escocés. ¡Porque me he hecho whisky! Bueno, Eustaquio. Este no es tu debut a la cámara, ¿verdad? No. No, yo me he hinchado a hacer bodas y bautizos antes, ¿eh? Si te lo he dicho antes, ahí fuera. ¿Por qué elegiste a Juanma para el papel de taxista? Porque él es taxista en la vida real. Ese es un puto colgado. Que le pillo yo la farla cuando no puede bajarse al poblado. Sí, es un yonki. Además, me le grabé la boda. Entonces, pues por unos gramillos me dice, va, actúo gratis. Y el tío se pone a actuar gratis ahí. Y el tío coge y se pone topedo. Y se pone a vomitar en el baño. Entonces yo cojo, me fui a su mujer. Bueno. Una zorra. Vamos a ver nuestra zorra de la película. Vale. Es todo un detalle que me invites al cine. ¿Sabes? La primera vez que te vi en aquel meeting de Rajoy me pareciste un poquito rarito. Pero ahora veo que forma parte de tu dulce encanto. Es aquí. ¿Me vas a querer palomitas? ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿Subnormal? ¿Pero qué culpa tengo yo de que no seas cinéfila? ¡Puta! En tus películas retratas una visión sórdida y oscura de Madrid, ¿no? Estás plasmando una sociedad descontrolada, decadente. ¿Te consideras el nuevo Almodóvar? ¿Eh? ¿Te me está llamando maricón? ¿Me está llamando maricón? No, tranquilo. ¿Me está llamando maricón? Tranquilo, vamos a ver un extracto de tu película. Me llamo marica. ¿Me están mirando a mí? Sí. ¿Me están mirando a mí? ¿Qué pasa? ¿Que tengo cara de gilipollas o qué? ¿Qué te hago así? Ni te muevas, cabrón. ¡Qué bueno!
Ese día la vecina estuvo a punto de colgarme de los huevos. ¡Qué bueno! ¿El papel de niña? El que protagoniza Jodie Foster, sí, en el original. Aquí lo interpreta Yolanda Roku. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Qué te voy a contar, tronco? Que es la guarrilla al barrio, que se la ha follado media España. Pero sí, parece una niña y la tía ya tiene casi 16. La zorra. Vamos a ver nación a esta joven actriz. Sin duda con un futuro prometedor. Con 15 años. Tío, no me des la chapa. ¿Cómo prefieres? ¿Primero por el culo y luego por la boca? ¿O por la boca y luego por el culo? ¿Qué haces, gilipollas? ¡Que me estás jodiendo la escena! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Gilipollas! En esta escena, Yolanda parece que lo vive. Sí, es que volvíamos del rodaje y nos encontramos con que su hermano, que es su chulo, le estaba pegando. Y lo grabamos. Pese al escaso presupuesto, la escena en la que disparáis al narcotraficante está muy lograda. ¿Cómo lo habéis hecho? Usted no debería estar aquí. Vamos a escuchar la banda sonora. ¡Eustaquio! ¡Te voy a cagar en tu puta madre! Es que no vais a hacer nada.